En total, los ingresos financieros ascienden en el presupuesto presentado a 1.111,5 millones de euros y suponen el 11,3% del total de los recursos. Los ingresos no financieros, los otros, son los de mayor peso en el presupuesto, el 88,7%, y los que determinan en gran medida el techo de gasto, pues su importe, unido al correspondiente al objetivo de déficit, delimita la capacidad de gasto del presupuesto. El presupuesto para 2016, por tanto, dispone de 87 millones más que el de 2015 para atender el gasto no financiero del conjunto de la Administración de la Comunidad y, en particular, de las consejerías y, de manera singular, el de las consejerías sociales. Tras los últimos años de mantenimiento e incluso reducción de los conceptos salariales, en 2016 se va a producir, como ya he destacado, una subida salarial para los empleados públicos de un 1% y se prevé el pago de un 25% del importe pendiente de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012. Por lo que respecta a la política industrial, corresponde, como saben, a la Dirección General de Industria y Competitividad y se instrumenta a través de la ADE, que está adscrita precisamente a esta Dirección General. Por eso, en el presupuesto de esa Dirección General, con una dotación de 6 millones de euros, un 42,4% más que en 2015, se atiende a cuestiones relacionadas con política industrial y competitividad. En materia de política de energía y minas, cabe destacar que el volumen de recursos destinados a fomentar estos sectores se incrementa en 2016 un 10,3%, si atendemos exclusivamente al presupuesto de la Dirección General, que asciende a 13,6 millones. En materia de política comercial, desde la Dirección General de Comercio y Consumo, se implementarán políticas orientadas al fomento de la innovación y a la mejora de la gestión, apostando por facilitar la transmisión de la actividad comercial y el emprendimiento. Contará con una dotación presupuestaria de 9,4 millones, superior en un 2,18% al del año 2015. Quiero concluir poniendo de relieve que estas cuentas públicas para 2016 recogen medidas idóneas para seguir haciendo de Castilla y León una comunidad autónoma aún mejor, donde poder trabajar y construir un proyecto de vida. Una comunidad que se mantenga como referente en los servicios públicos esenciales. Una comunidad que crezca y genere mayor empleo de calidad para los desempleados y para colectivos importantes para el futuro de la comunidad, como nuestros jóvenes, y que se traduzca en un desarrollo equilibrado, con la reindustrialización de la economía como objetivo de singular trascendencia, pero con la debida atención al resto de los sectores económicos, de los que no debemos ni podemos prescindir si queremos que ese desarrollo sea equilibrado.